Tras haber sido hecho público su divorcio tras 10 años de matrimonio, una amiga de la ex OB 7M Valia Marichal comunicó a los medios que durante su etapa al lado de Julián Ledón vivió una serie de abusos de su parte, pues este la obligaba a mantenerlo, entre otras cosas. Según información de Tecnotas, la hermana de Kalimba sufrió violencia física y verbal en repetidas ocasiones. Julián la amenazaba para darle dinero. Además, se dio a conocer en la entrevista que ya está expedida la solicitud de divorcio, y contestó varias cuestiones al respecto de la tormentosa relación. La mujer señaló que las discusiones que tenían Emevalia y Julián en los primeros años de relación pronto fueron subiendo de nivel, hasta llegar a agresiones físicas y verbales, gritos, empujones y jalones. Sin embargo, Emevalia aguantaba todo por sus hijos. Almohadilla nueva foto de perfil pic.twitter.com/ignrmuk, Emevalia Marichal, @mulata_marichal, December 6, 2017. Su amiga señaló que tras haberse separado de Julián, nota a Emevalia mucho más tranquila, pues necesitaba hacerlo desde años atrás. Según Tecnotas, Julián la obligaba a trabajar mientras él no aportaba dinero a la casa ni a sus hijos, y si no podía conseguir dinero, la golpeaba y la amenazaba con dañar a toda su familia. Siempre ha sido un mantenido, ... Solo la veía como la proveedora, ... La amenazaba, por eso ella lo aguantaba. Agradeció que Emevalia haya abierto los ojos de una vez por todas, pues la situación no podía continuar de la misma manera. Con información de Tecnotas, fotografías tomadas de Twitter, Julián Ledón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.